Buenos días, soy Giuseppe Giglio Chef. Bienvenidos en mi cocina. Hoy, mira que tengo en la mano. Si usted fuera italiano, ya habrían dicho, ah, ya sé. Pero es verdad que se conoce mucho en el mundo esta sencillísima receta, que es spaghetti, aceite, ajo y pimienta picante. O en italiano es spaghetti aglio olio peperoncino. Esta es súper buena, súper rápida. Nosotros cuando éramos jóvenes también, la hacíamos también a medianoche. O sea, cuando estamos con amigos que sale un poco de hambre al atardecer, al anochecer, decimos, vamos a hacer spaghetti aglio olio peperoncino. Vale, es una fiesta, ¿verdad? Vamos a preparar esta receta que es sí sencilla, pero hay algún truco para hacerla perfecta. Vamos. Empezamos cortando muy finito nuestro perejil que ha sido bien lavado y bien secado. Y vamos a cortarlo, a picarlo lo más fino que podamos. Así. ¿Ves? Y voilà. Ahora nuestra guindilla vamos a quitarle. Yo no la tengo fresca, la tengo seca. Pero de igual modo le voy a quitar toda la semilla. Le quito la cabeza y también la parte final, esta, porque hay la capsaicina. Capsaicina es una sustancia que prácticamente genera más irritación y picor. Entonces, para que sea menos fuerte, le vamos a quitar esto. Igual un poco de semilla yo la guardo, porque a mí me gusta un poco picante. Pero generalmente, que sea seco, que sea fresco, se puede quitar esta parte. Y toda esta, ¿ves? La piel la podemos cortar, ¿ves? Y ahora nuestro ajo. Esta es una receta donde el ajo es fundamental. Por esta razón, por favor, que nuestro ajo sea de calidad. O sea, que sea blanco, limpio, sin imperfecciones que pueden afectar el sabor. Ahora, ¿ves? Lo apretamos así con el cuchillo, aquí se abre bien, no importa que se rompa, porque tanto ahora vamos a picar todo finito. Ahora os enseño, ¿eh? ¿Ves? Pero tiene que ser así, blanco, esplendente. Y ahora empezamos a cortar y a picar finito nuestro ajo, así. Tenemos que hacerlo súper fino, porque esto lo vamos a poner directamente en cocción y iremos a comerlo. O sea, no vamos a descartarlo. Por esto hay varias formas de hacer la receta. Algunos lo pongo entero y después lo descartan. A mí me gusta así. Pero le doy un toque, que es un secreto. Miren lo que voy a hacer ahora. Le voy a echar un poco de aceite de oliva y voy a apretar con el cuchillo hasta que se forme casi un puré. ¿Me entiendes? Así, de esta manera, el ajo se va a disolver en nuestro aceite a la hora de freírlo y también no se va a quemar. ¿Ves? Así ahora lo guardo aquí dentro, tengo todo. Empezamos. 2 cucharadas de aceite de oliva por persona. Entonces, esta es una receta para 4 personas, le voy a dar 8. Y voilà. Ahora, cuando vamos a poner el aceite, el sartén ya tiene que estar un poco caliente. De manera que de repente cuando le voy a poner el ajo, ¿ves? Ya empieza a sofreír. Tiene que sofreír, pero no muy fuerte. Ahora, claro, el aceite que le damos también al ajo le va a hacer una suerte de protección. Pero si vemos que es mucho, por favor, bajen la flama. Le damos también nuestra guindilla. Y ahora el agua está hirviendo, le vamos a echar la sal en el agua y vamos a poner nuestro espagueti o cualquier pasta que quieras usar. Pero, ¿me entiendes? En Italia cuando se piensa este plato se piensa solo a espagueti. Y voilà. Dejamos que se hunda bien, porque tiene que ser una cocción uniforme, así. Y ahora vamos a
apagar nuestra flamma, perché già ha soffrito bastante el ajo, y le vamos a añadir el perejil, que ya con la temperatura del aceite ya empezará a sofreír. Y le pongo solo una parte la guardo. ¿Ves? Dejo solo que el perejil también deje su sabor, su líquido, su aceite, que se va a mezclar a todo. Mira qué bonitos los colores que se quedan intactos, ¿me entiendes? Ahora ve que el espagueti está duro, ¿ves? Falta 3-4 minutos como poco, no importa. Lo voy ya a poner en nuestro sartén, así. Claro, me guardo el agua de cocción, porque en esta agua hay almidones que voy a utilizar después para mezclar todo. Ponemos todo, ¿ves? Y ahora le voy a poner un poco de agua de cocción, así que se va a mezclar todo. Antes todo, ve, mezclo un poco así en el aceite, pero ve que no es suficiente. Ahora le voy a añadir un poco de agua de cocción. Y poco a poco tengo que darle mucha agua. Ahora ya veremos. Una primera parte así. ¿Ves? Poco a poco voy agregándola y moviendo la pasta, moviéndola, dejo que la pasta deje más almidón todavía. Y le voy a echar agua. Porque tiene que terminar la cocción. Si no le doy agua, no puede terminar la cocción. Tengo que hacer como si fuera un risotto. ¿Ves? Tiene que tener el agua casi a filo de la pasta. ¿Ves? No debemos tener miedo, ¿eh? Porque después, dependiendo de la tipología de pasta, se va a absorber el agua antes que otra tipología. El almidón que va a crear como una crema. De hecho, si utilizamos pasta casera, no necesita esto que es una cucharada de almidón de patata, de fécula de patata. Pero si la pasta era una pasta muy, muy artesanal, entonces esto dejaba más almidón, entonces no hay necesidad. De hecho, es opcional darle el almidón. Yo le doy un poco porque esta es una pasta varilla que compré aquí en supermercado, entonces no es una grandísima calidad, ¿me entiendes? Ahora la pasta está lista y le voy a echar poco a poco a agregar el perejil que estaba guardando en parte, ¿ves? Mezclo, mezclo, mezclo y le doy otro perejil, porque el perejil tiene que estar en todos los espaguetis, es fundamental. Y voilà, y ahora podemos decir que nuestro plato está listo. He preparado mi platito y ahora voy a hacer la prueba. Qué bueno, qué bondad, de verdad. Es súper, súper agradable. Nuestra receta está lista. Muy bien, como habéis visto en el video, me ha gustado mucho. Nosotros perdemos un poco de vergüenza cuando nos enfrentamos a spaghetti agli olio e peperoncino. De verdad, es un poco regresar a ser niño. Volver a ser niño, sí, porque es así. Si os ha gustado, por favor, dame un like y sobre todo, por favor, os pido, por favor, es una ayuda personal que os pedimos, por favor, suscribirse al canal. Porque tenemos muchas personas que miran los videos, muchos que dan like, pero al final los suscriptores no son muchísimos. Entonces tenemos objetivo, tenemos como un par de meses para llegar a 1000. Ahora somos casi 400, entonces falta. Os pido vuestra ayuda para lograrlo. Tanto es totalmente gratuito, sencillamente al final de ver este video, si tú ves aquí abajo hay suscribirse, pinchacito ahí y ya está. Ya está suscrito, no tiene ni coste ni nada. Si os ha gustado, por favor, nos veremos a la próxima video receta. Desde Polonia è tutto, arrivederci!